Bueno, vamos con otro asunto porque la jueza que investiga la número 3 de Isabel Díaz Ayuso, Ana Millán, ve literalmente indicios sólidos y justificados de corrupción. Ampliamos la información con Sandra. Adelante, Sandra. Está siendo investigada por 7 contratos públicos de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos, donde ella fue alcaldesa. La jueza asegura que existen indicios sólidos y suficientemente justificados de la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública entre los años 2006 y 2011, cuando se produjeron los contratos con las empresas de Francisco Rosselló. Y se investiga también el pago de la hipoteca y de la comunidad de vecinos de un ático propiedad de Ana Millán. En junio, la jueza se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya que, recordemos, Ana Millán es vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y está aforada. La Fiscalía recurrió porque consideraba que estos indicios tienen que quedar reflejados con una exposición razonada y ahora la jueza se dispone a dar esa explicación. Bueno, pues sobre ello se ha pronunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la red social X, utilizando la frase que está en boca últimamente de algunos dirigentes políticos, sobre todo de la cercanía de Isabel Díaz Ayuso. ¡Palante!, ha dicho. Pero aún seguirá en su escaño porque recordemos que es la número 3 de Ayuso en la Asamblea de Madrid, ocupa la vicepresidencia de la Cámara. Pedro Águeda, periodista del diario.es. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a poner nombres y apellidos a estos hechos porque lo que se está revisando son los contratos de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos que ocuparía Ana Millán durante el mismo tiempo que concedía contratos, 7 contratos, a empresas de Francisco Rosselló. Ese le habría estado pagando la hipoteca y la comunidad. Esto es lo que se está investigando, ¿no? Sí, de hecho, digamos que lo que se investiga se podría resumir como un posible intercambio. Ana Millán recibió el doble del precio de mercado de parte de un empresario de un ático que ella alquilaba en el centro de Arroyomolinos en la época de la concesión de los contratos. Al mismo tiempo, su hermana fue contratada por empresas de ese empresario que recibió más de 600.000 euros en contratos en esa época de la concejalía que dirigía Ana Millán. Y en último y tercer lugar está su entonces pareja, hoy marido, que también fue contratado, se dedicaba, según declaró ella, al mundo de la noche, a la hostelería, fue contratado como bedel en un colegio por una empresa del empresario que también está investigado por corrupción junto a ella, y esos tres elementos son los que suman la supuesta contraprestación a cambio de esos contratos: el alquiler por encima de precio de mercado, el contrato de su hermana, el contrato de su marido. Y luego, algo que destaca la Guardia Civil como importante, sospechoso y en lo que hay que seguir indagando, que son las cantidades de dinero en efectivo que durante unos años, unos 50.000 euros, ingresó la propia Ana Millán en el banco. ¿Siempre había sido en beneficio propio? Bueno, para situar al telespectador en este caso, hay que decir que todo esto se produce porque el Partido Popular pierde el Ayuntamiento de Arroyomolinos en 2015, entra un gobierno liderado por Ciudadanos y encuentran, sacando 3 bolsas de basura de la concejalía de Ana Millán, a algunos empleados. Esa documentación se recupera y con esa documentación, unos meses más tarde, Ciudadanos acude a la Fiscalía porque cree que hay indicios de algo que tiene que ver con el caso Púnica, porque Ana Millán también se relacionaba con otro empresario que estuvo imputado en el caso Púnica hasta que falleció. El asunto estuvo atascado mucho tiempo, el caso Púnica ha estado enterrado durante mucho tiempo en multitud de documentos y de piezas, pero en 2020 la Fiscalía y el juez Manuel García Castellón entraron a fondo a esa denuncia y vieron que los hechos que denunciaba ese nuevo equipo de gobierno habían prescrito, pero no otros que aparecían en esa documentación, que son los que ahora se están investigando en un juzgado de Navalcarnero. ¿Por qué? Pues porque la Audiencia Nacional consideró que no estaban prescritos, pero que no eran competencia suya, lo mandó a un juzgado local. El juzgado local está investigando con la unidad central operativa de la Guardia Civil durante 4 años. Hace 2 años imputó a Ana Millán y Ana Millán después se ha convertido en aforada porque Isabel Díaz Ayuso decidió colocarla, pese a su imputación, en un lugar muy alto de la última lista a las elecciones autonómicas. Así que ahora pasa a ser aforada y, como habéis contado, pues la jueza de Navalcarnero tiene que elevar una exposición razonada con todos los argumentos para que el TSJ de Madrid decida si imputa formalmente a Ana Millán. Pero aquí la duda, Mariela, es si Isabel Díaz Ayuso lo que hizo fue colocarla en las listas sabiendo que iba a salir elegida para poder aforarla.
Este es el run-run que hay sobre este caso, porque ya, cuando decidió ponerle las listas, todo esto ya estaba sobre la mesa. Claro, por eso lo que decía Martí Alay, ¿no? Sembrar dudas sobre para qué sirve el aforamiento no beneficia sobre todo a las instituciones. Como carácter general, estaría dispuesta a asumir que una persona imputada debe abandonar su cargo como norma general. Pero creo que debe haber excepciones y que debe depender del delito. Y muchas veces tampoco hay que establecer criterios muy, muy poco flexibles. Es que a veces es el propio sentido común. Cuando uno está imputado por un delito que es totalmente incompatible con el ejercicio de su puesto, el sentido común político, que es eso que se nos ha olvidado ya, ¿no? Estamos sustituyéndolo por las normas y por las convenciones y por los protocolos. A veces el propio sentido común tiene que hacer al político, primero, dar explicaciones, estoy de acuerdo contigo, y segundo, si estás imputado por un delito que es incompatible con un puesto institucional, déjalo. Insisto, además, esto no va de Madrid, va de España, y es lo que más me duele de todo. Y también quiero decir otra cosa. Yo tengo unos presupuestos en la Comunidad de Madrid. El presidente Sánchez no tiene. Y yo acudo a siempre cuando se convoca el debate del Estado de la Región. El presidente en 6 años ha ido una vez. Y yo tengo mayoría absoluta. Pedro Sánchez perdió en las urnas. Yo tengo un gobierno estable. Él ha cambiado ya 44 veces de ministros. Mi gobierno no tiene corrupción. El suyo está siendo investigado por todos los organismos, incluso por la prensa internacional. Y desde luego, mi pareja no va a la Puerta del Sol a hacer negocios. La suya sí, a la Moncloa, que es donde nacen todos los negocios que están investigándose. Si mayores tienen ganas de Isabel Díaz Ayuso y del Partido Popular, porque en Arroyomolinos vamos a seguir expandiendo tu modelo, Isabel. Y como tú dices, querida Isa, tenemos ganas de ganar. Y por eso, el próximo 28 de mayo, solo tenemos una cosa que hacer. Ganar, ganar y ganar. Por Arroyomolinos, por Madrid y por España.